El Teatro Campo Amor ha acogido este viernes la 42ª edición de los Premios Princesa de Asturias, presidida por los reyes Felipe y Leticia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina emérita Doña Sofía. En esta edición marcada por la guerra de Ucrania, el rey Felipe VI ha apelado a perseverar en la consolidación de la Unión Europea en un momento crucial que atraviesa, al tiempo que ha dejado claro que la guerra no podrá destruir nunca la cultura, como tampoco la libertad ni la dignidad de los seres humanos. Perseverar para la consolidación de este proyecto que tanto nos ha unido y que nos sigue uniendo. Un proyecto de progreso, de libertad, de equidad. Esta edición ha disfrutado del espectáculo de flamenco traído por las cantaora y la bailaora Carmen Linares y María Pajés, premios Princesa de Asturias de las Artes. También han sido galardonados el periodista polaco Adam Michnik, la regatista Ellen MacArthur, el dramaturgo Juan Mayorga, el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, la Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados, entre otros. La princesa Leonor ha reconocido que la situación actual no es fácil y por ello la mejor manera que tienen los jóvenes como ella de progresar es mantener el entusiasmo por conocer y seguir aprendiendo de personas como los galardonados de este año con los premios Princesa de Asturias. Los jóvenes somos conscientes de que la situación actual no es fácil, de que el mundo ha cambiado y sigue cambiando, y de que la mejor manera de progresar pasa por mantener el entusiasmo por conocer. Una ceremonia muy emotiva que ha vuelto a la normalidad prepandemia y que el rey Felipe VI se ha mostrado agradecido una vez más a los asturianos por el calor con que acogen esta ceremonia.